Recuerda suscribirte al canal de Twitch para apoyar este contenido. Directos diarios y enlace en la descripción. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar porque el tema de hoy es gordo. Lo primero, buenas tardes, hay que ser educado. De lo que os voy a hablar hoy es de por qué a Rosdry le gusta Rocket League, cuál es el germen por el cual Rosdry acabó adicto al videojuego de Rocket League, y todo eso está relacionado con Nintendo, con la Wii, con Rosdry de... ¿cuántos años tenía? 15 años y... y muchas cosas. Así que vamos a coger todos estos temas, los vamos a meter en una lavadora hipotética y le vamos a dar a centrifugar porque lo vais a flipar. ¿Por qué voy a hablar de por qué me gusta Rocket League y qué relación tiene con Nintendo? Contexto histórico de por qué vamos a hablar de esto. Nintendo. Vamos a hablar de Nintendo porque ha salido una noticia. Nintendo ha anunciado que ha comprado el estudio canadiense Next Level Games, creadores de Mario Strikers y Luigi Mansion 3. Ojo piojo, ojo piojo. Vamos a ver, señores. Las personas que tengan más de 20 años queden un paso al frente, por favor. Lección de historia. Señores, ¿qué videojuego es Mario Strikers Charge Football? El FIFA de Mario, grita uno. Algo así, algo así. Mario Strikers Charge Football es el videojuego de mi infancia. Podemos decir que fue el primer videojuego al cual le dediqué mogollón de horas. Es un juego de fútbol con poderes de Mario. A priori dices, bueno, pues un juego más de Mario. No, 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 no es un juego más de Mario. No es un juego más de Mario, no. El Rocket League de los viejos, eso es. Eso es el precursor de la semilla. Pero voy a desarrollar esto un poquito. ¡Viva Arbeti! ¡Viva! El estudio Next Level Games es un muy buen estudio. No sé qué más han hecho, seguro que alguien en el chat nos puede echar un cable, pero solo con estos dos videojuegos ya podemos ver que es un estudio que le dedica mucho mimo a las mecánicas, a la innovación y mola. Por centrarnos un poco, os voy a enseñar, para quien no sepa qué es el Mario Strikers Charge Football, tengo aquí la documentación. ¿Hay alguien que esté embarazado o alguien que sea fotosensible? ¿Hay algún votante de Vox? Si es así, que abandone la sala, por favor. ¡Oh! Sonidito de la Wii. Mario Strikers. ¡Buah! De locos. De locos. Juegazo. Demasiados recuerdos. Mira, Steve, yo he vivido dentro de este juego. Y este sonidito, acabo de recordar la música y cuando veamos la intro vais a llorar, ¿eh? Vais a llorar. Lo que vais a ver actualmente es la intro de probablemente el mejor juego de la Wii. Este es el estudio que han comprado. A ver. Oh, mamá. Oh, mamá. Juegazo. Vamos, Ronaldo. Digo, Super Mario. ¡Mira qué intro, chaval! ¡Pam, pam, pam, pam! Los regates esos eran la polla. El puto Yoshi no servía para nada. Y ese estadio era horrible, tío. Los porteros eran malos de pelotas. Eso sí. Esta no lo usaba nadie. Donkey Kong sí, lo usaba mucho. Waluigi era un cabrón. Ojo, que, ojo, ojo, ¿eh? El super tiro. Atentos al super tiro que tenían todos, ¿eh? Mira esto, tío. Vuelvo a ser un niño tomando colacao por la mañana. Este juego, para quien no lo haya jugado nunca, bueno, al menos ha visto la intro, ¿vale? Básicamente es un juego de fútbol con poderes, pero no sabéis lo divertido que era combinar todas las mecánicas porque cada personaje tenía un regate distinto. Tenías que hacerte un equipo con jugadores con regates distintos y con habilidades distintas para equilibrarlo todo y que fueras imparable. Brutal. Yo fui top 100 europeo de este juego. Yo fui top 100 de este juego, tío. También es verdad que no jugaba ni Dios, pero yo fui top 100 de este juego, ¿sabes? O sea, pro player no, porque en aquella época no lo jugaba mucha gente, pero yo era top 100 de este juego, tío.
Sí que es verdad que la Wii fue una consola que tuvo mucha gente, pero este juego en concreto no. Este es el juego que creó en su época NES Level Game. Que ahora coja Nintendo y compre este estudio me hace tener todo el hype del mundo, porque ojalá, ojalá una versión, aunque fuera remasterizada, es que no me tienes que cambiar nada. Ponme lo mismo, con mejores gráficos y con un online. Y destruyo. Destruyo a todos los chavales que se pongan por delante. A ver el gameplay. Vale, mira, aquí está eligiendo a los jugadores, ¿vale? Tú eliges un capitán, Mario, Luigi, Bowser, etc. Y luego tienes a los jugadores de campo, ¿no? Y cada uno tiene su habilidad. Unos tienen se mueven más rápido, otros pasan más rápido, otros son equilibrados. Yo tenía un equipo formado por el hermano Martillo, que era la polla, por Huesitos y por Bu. Y ahora vais a ver cómo era el gameplay. Conforme la bola se iba poniendo más blanca, la bola iba más rápido. Mira. ¿Veis? Tú podías cargar el tiro. Y cuanto más blanca estaba la bola... Ya está, gol. Cuanto más blanca estaba la bola, más posibilidades de marcar tenías. Y luego, además, es que era súper loco porque tenías objetos. Por un lado tienes objetos. Por otro lado tienes los regates de los jugadores. Y por otro lado tienen los super tiros. O sea... No sabéis la estrategia que había aquí, porque tenías tres variables distintas para generar el tiro perfecto. Guapísimo, guapísimo. Ibas cargando la bola y luego tenías el... Esto, el capitán, si hacía el super tiro, podía hacer el tiro definitivo, ¿vale? Que era esto que acaba de hacer. Va a disparar seis balones a la vez y tú tenías como portero que pararlo con el mando de la Wii, o sea... No sabéis esto, ¿eh? O sea, no sabéis. Aquí, como es el rival, no aparece. Pero si te tocaba parar a ti las bolas, tenías que apuntar con el mando de la Wii y pararlas. Cuando llegabas a ser super pro, no hacías ese tiro porque parabas todas las bolas. Tenías que hacer otro tipo de tiros. No me quiero imaginar este juego, el hermano martillo. O sea, a mí no había forma de que me pillaras con el hermano martillo, tío. Y tenía ese tiro que era imparable. ¿Solo tiene habilidades el capitán del equipo? No, Watermo. Ese último tiro que has visto era el hermano martillo, que era un jugador normal de campo. Cada uno tiene su super tiro. El hermano martillo tiraba martillos y le daba al portero, y luego otros tenían otras habilidades. Pero el capitán tenía lo del super tiro ese, el tiro de tirar seis balones a la vez. Si lo remasterizan para la Switch, de veras que vais a tener mucho de este juego en el canal, ¿eh? Pues esta es la noticia que hemos comentado. Los chicos de NES Level Games han sido comprados por Nintendo. Ojalá, espero que Nintendo le meta caña a este estudio para que creen juegos al menos similares a estos dos exponentes, ¿no? Porque últimamente estoy muy, muy descontento con Nintendo. Al último lo que he jugado ha sido Animal Crossing, que me flipó, pero hace casi un año de Animal Crossing no han sacado nada que a mí me haya llamado la atención. Después de la decepción de Pokémon, estoy bastante triste. No sé qué pensáis vosotros de la situación actual de Nintendo, pero joder, la tengo ahí detrás, está abandonada y no quiero que la Switch esté abandonada, tío, me gustaría jugar con ella. ¿Haces algo que no sea jugar, dormir y emborracharte? Mira, Juancho, si pudiera no hacer más cosas que esas tres que has dicho, me quedaba en esa vida. Porque según la describes, jugar, dormir y emborracharte suena bastante bien. Por cerrar tema Nintendo, ¿qué saga os gustaría que volviera a Nintendo? ¿Hay algún juego que esperáis que no han anunciado y que os encantaría? A mí me gustaría mucho, por supuesto, que trajeran el Mario Strikers, pero me gustaría también que trajeran un Metroid, tío. Metroid. Eso y, por supuesto, un Pokémon bueno. Un Pokémon 3D de verdad, Pikachu, no un Pokémon de mierda. ¿Cómo ha sido el último que han traído? ¡De mierda! En fin, como conclusión, Nintendo, tienes a unos fans que no te los mereces. Trabaja, haz cosas y por favor, trae un Mario Strikers para que Papi Rodri pueda dormir por la noche. Muchas gracias. Bueno, vamos a jugar, ¿no?